Bueno, buenos días, siendo las 8:30 de la mañana. Hoy, miércoles 25 de octubre, Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Vamos, Pili, buenos días, mis compañeros, comunidad que nos ve y nos sigue en la JALDE Engativá, a través de nuestras redes sociales. Un saludo especial. Vamos a llamar a lista, verificar el quórum de la sesión y registrar presencia de otros ediles. Gracias. Buenos días, ediles, edilesas, invitados, comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales. Hoy, miércoles 25 de octubre del 2023, en Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Lina Ornella Pinzón Arias. Dila, nuevamente buenos días, un saludo especial para ti, para mis compañeros ediles y edilesas, para la comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales, un saludo especial. Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio, presente, saludándoles hoy. Miércoles 25 de octubre de 2023, en sesión Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, y pues no han llegado todavía los funcionarios del IRD, pero bueno, saludo a los funcionarios. Y el saludo fraterno cordial a toda la comunidad gativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Ana Elsa Torres Melo, informe honorable presidenta que hay quórum de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte y no se registran más ediles y edilesas de otras comisiones. Bien, teniendo quórum de la comisión, por favor, leer el orden del día para someterlo a su aprobación. Gracias. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal, programas y servicios del IDRD para la localidad de Engativá. Como invitados, el IDRD, el ingeniero Wilmar Bedoya, ingeniero Arnoldo Riaño, profesional de la Oficina de Asuntos Locales. No hay inscritos por parte de la comunidad. Sexto, proposiciones y varios. Registro presencia del edil José Cornelio Hernández. Pilar, muy buen día para usted, para Marcela, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales. Cordial saludo para los funcionarios que harán presencia en su transición. Y en la mañana de hoy, 25 de octubre del 2023, en sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Listo, he leído el orden del día y registrado presencia de honorables ediles y edilesas que ingresan al recinto. Vamos a someter a consideración el orden del día. Quienes estén de acuerdo, el compañero Pablo, honorable edil de la comisión, por favor, levantar la mano. Aprobado el orden del día por los miembros de la comisión. Siguiente punto, por favor. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 804. Viene la alcaldía local en respuesta a la sesión del 6 de octubre del 2023. Tenemos el radicado 805, es 806. Viene el Consejo Local de Discapacidad, convocatoria a sesión extraordinaria del mes de octubre del 2023, el 30 de octubre, de 4 a 5 p.m. por enlace. Tenemos el radicado. Está leída la correspondencia, señora presidenta. Leída la correspondencia y no teniendo usos de la palabra, por favor, siguiente punto del orden del día. Gracias. Wilmar.
Quinto tema principal, programas y servicios del IDRE para la localidad de Engativá. Hace presencia Wilmar Arango, sociólogo del IDRD. Sí, mi iglesia. Bien, en este tema principal, me permito darle la bienvenida al funcionario que nos acompaña, don Wilmar Arango, quien hace presencia para presentar ante la corporación, ante la comunidad engativeña, la oferta que tiene dispuesta el IDRD en temas de recreación y deporte. Entonces, vamos a darnos 3 minuticos mientras alistamos la presentación. Gracias.
Hizo la presencia de la edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Pilar. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los presentes en la sesión del día de hoy. Y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Registrada presencia, entonces vamos ahora a darle el uso de la palabra al funcionario Wilmar. Bienvenido, por favor. Tienes todo el uso de la palabra. Así. Listo, ok. Buen día para todos y todas, a los y las honorables edilesas. Mi nombre es Wilman Arango Bedoya. Yo hago parte del IDRD, al igual que mi amigo Arnold. Hoy vamos a socializar en dos fragmentos temas puntuales de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte y de Parques. En el primer segmento vamos a socializar lo que concierne a los cuatro proyectos que tiene la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte. Son proyectos de inversión denominados 7850, el otro 7851, 7852 y 7854. Vamos a hacer un énfasis aquí en lo que respecta a la localidad de Engativat, cómo estos proyectos de inversión impactan aquí a la comunidad. Es de resaltar que el IDRD hizo como un análisis acerca de cómo priorizar unas unidades de planificación social de zonas y pesetas en toda la en Bogotá, donde se priorizaron 46 UPZs en 13 localidades. Entre ellas está desde luego la localidad de Engativá, donde se priorizaron aquí la UPZ Minuto de Dios, Boyacá Real, Las Ferias y Engativá. Desde este trabajo, entonces lo que se hace es que se está implementando en los cuatro proyectos. En el proyecto 7850, que es Estrategia para el Desarrollo Deportivo y Competitivo Bogotá, están los centros de psicomotricidad, ¿sí? Bueno, que son espacios diseñados para la población de la primera infancia, es decir, de 0 a 5 años y hasta 11 meses. Actualmente se está en La Serena, en el Parque La Serena, que es en la calle 90 con 85, donde en el centro de psicomotricidad funciona los días martes y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También en este proyecto de inversión están las escuelas de formación deportiva, ¿sí? Donde se brinda pues un lugar de participación social y aprendizaje a través del deporte. Allí hay niños de 6 a 7 años. Hay gimnasia rítmica en el Parque San Andrés. Hay atletismo en el Parque Unidad Deportiva del Salitre. Hay béisbol y hay bolos también en la Unidad Deportiva del Salitre. Bueno, no quisiera nombrarlos todos porque es una serie de modalidades deportivas en varios parques. Solamente voy a nombrarlos como tal. Hay escalada, fútbol de salón, judo, karate, para natación, rugby, squash, taekwondo y tenis de campo. Todos ellos se realizan de martes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde, según la disponibilidad que haya de tanto del lugar como de las personas que puedan acceder al mismo. También hay deporte escolar, que son actividades lúdicas, motrices, que se hacen con niños entre los 7 y 17 años, y se hace todo en el sistema local de parques. También hay talento y reserva, que son pues las niños o niñas que ya tienen como proyecto de vida un deporte específico con miras hacia un deporte ya competitivo. Sí, esto fue hace 7 y 59 años. Y aquí en la localidad se entrena en el complejo acuático del Simón Bolívar, en la unidad deportiva del Salitre, en el parque, bueno, Cañetano Cañizar. Es decir, no solamente aquí en la localidad, sino que ellos también se pueden desplazar a otros sitios de Bogotá según la disciplina deportiva. También hay rendimiento deportivo que está encaminada al deporte competitivo de Bogotá. Y lo mismo, son los mismos escenarios y obviamente está sujeto a disponibilidad. En cuanto al proyecto 7851, que es Recreación y Deporte para la Formación Ciudadana,
pues está la línea de recreación. Aquí estamos en, como dije, mencioné anteriormente, en el Minuto de Dios, Boyacá Real, las ferias Ingativas. ¿Qué se hacen? Se hace ecoaventuras, que son campamentos, que se hacen con jóvenes de 13 a 28 años. Se hace en el Parque La Serena, los sábados cada 15 días de 2 a 5 p.m. Se hacen caminatas con actividades recreativas experienciales. Estas se hacen, bueno, con la comunidad en general, mayores de 11 años, con grupos de 20 personas. Se solicita al líder de los recorridos, que haya un mínimo de 20 personas, y se hacen los recorridos no solamente en Engativá, sino también en unas partes específicas de la ciudad. Estas se pueden realizar con las 20 personas, de los días miércoles a domingo, de 8 a 4 de la tarde. Se hacen circos lúdicos, que son espacios de formación para líderes y lideresas de la comunidad a través de la recreación. Esto se hace también con el sistema local de parques, sujeto a horarios que estén disponibles. Recrearte en familia, que también se hace en el sistema local de parques. Hora feliz, que es también una actividad recreativa que se hace en los parques, en el espacio público, con la comunidad en general. En los parques priorizados, donde se evidencian algunas dificultades o problemáticas, como entre ellas la inseguridad, robos. Entonces, se llega aquí cada 3 meses en parques para tratar de ayudar a posicionar no solamente el deporte, sino a contribuir a la seguridad. Deportes oficial comunitario. Es aquí donde se trabaja con actividades tradicionales, como rana, cucurubá, tejo. Y se hacen algunas actividades alrededor de la localidad para pues, el aprovechamiento de los espacios. Hay un torneo que se llama Torneo 46, donde también participan grupos de fútbol de aquí en la localidad. Entre ellos facilitar pues, las diferentes disciplinas deportivas. Hay fútbol, fútbol de salón, ultimate, voleibol, baloncesto 3x3. Actualmente se está ejecutando el 3x3 y también se está ejecutando los juegos tradicionales aquí en la localidad. En cuanto al proyecto 7852, hay actividad física, pues donde se promueven hábitos de estilos saludables, se intervienen ciclos vitales, también con el sistema local de parques. Aquí también hay gimnasios nocturnos, donde el ejercicio es que se activen en horas no tradicionales las actividades para personas jóvenes y adultas en los parques donde se evidencia como que hay algunas problemáticas. Esto se hace de martes a domingo en los horarios de 7 a 7 de la noche. Hay actividades físicas que son las que ustedes ven con personas que suelen estar en los parques más grandes, ¿sí? Y allí se hace también Deporte para la Vida y Muévete Bogotá. También estamos en Bogotá Pedalea, donde es una estrategia para desarrollar para reestructurar interrelaciones ambientales alrededor de la ciclovía. Hay aquí escuelas de la bicicleta, bici experiencias, ciclopaseos y también estamos con trabajo al bici. En este ejercicio hay como evidencia el trabajo, hay una actividad muy grande en lo que respecta a la localidad Engativá. Le podemos proporcionar a la secretaria la base de datos de todo lo que se ha hecho este año en los diferentes parques de la localidad y en las 4 UPZs. Vamos a proporcionarle cuánta población hemos impactado, grupos etarios, en qué parques, qué disciplinas, y de esta manera tenemos una estadística de todo lo que se ha hecho aquí en Engativá. Ahora bien, esta información nos permite a nosotros tener el impacto que hemos tenido aquí en Engativá desde el IDRD y el trabajo asiduo que hemos hecho con la población. Ahora vamos a socializar el tema de parques y sobre todo lo de la vereda del Salitre. Muchas gracias, compañero. Un saludo a la corporación, a los señores ediles y edilesas y a la comunidad que nos acompaña por las redes. Mi nombre es Arnoldo Riaño, de la Oficina de Asuntos Locales del IDRD. Referente a una pregunta que se nos realizó, ¿cómo está el estado de la bolera, el Salitre, en este momento? Bueno, les informamos que la bolera el año pasado estuvo en un comodato, en un arriendo,
Nos la entregaron aproximadamente hace 11 meses, casi un año. Desde que entregaron la bolera, observó, se evidenció que no se hizo un buen mantenimiento, que no se mantuvo la bolera durante el tiempo que estuvo en ese comodato. Entonces se entregó con varios problemas, con deterioro en varias de las máquinas. En este, digamos, hay 20 líneas en la bolera y solamente están funcionando 10 líneas. También se entregó deterioro en los pisos, en la parte eléctrica. No se pagaron unos recibos de la luz que los paga directamente el IDRB, y más o menos el recibo de la luz llega por 5 millones de pesos. Entonces hay una serie de inconvenientes con esa persona que estuvo manejando la bolera y ya tiene un proceso jurídico por parte del IDRB para que responda. Sin embargo, el IDRB, con ya recursos que tenía asignado hacia la bolera, que no son muchos porque estamos en el final del cuatrenio, está haciéndole mantenimiento, está adelantando arreglos en cuanto a la parte locativa, a la fachada, a los pisos, a la iluminación y también algunas máquinas, que esas máquinas por el tiempo, digamos, son muy viejitas. Esas máquinas no se consiguen los repuestos, entonces los repuestos toca hacerlos. Cuando se parte una pieza toca mandarla a fabricar y toca mandarla a hacer, entonces pues sale un poco más costoso y debe ser a la medida. Ya se están haciendo algunas piezas, algunas partes que son más sencillas, para ver si se puede abrir más espacio, más pistas en la bolera. En este momento, teniendo en cuenta que están funcionando 10 pistas, de todas maneras está la bolera ocupada a un 100%, está full. Solamente se están haciendo actividades institucionales de la Liga de Bolos. Más o menos en la mañana se atienden 60 personas, como tres grupos de 60 personas en la mañana, tarde y noche. Estamos hablando de un promedio de 180 personas diarias, sin contar que también se hace actividad física con personas de adulto mayor, con personas menores y con jóvenes. También se realizó un torneo con personas discapacitadas, entonces el IDRB en la bolera. Entonces el IDRB hace poco terminó un torneo, precisamente hace poco acabó. Entonces el líder institucionalmente la tiene utilizando al 100%, mientras que van adecuando a medida que se vayan consiguiendo las piezas, se van adecuando las pistas. Está el inconveniente que les cuento otra vez con el contratista que la tuvo, pero pues el líder ya se está encargando y no está esperando a que salga, digamos, a que ellos respondan, sino que ya está interviniéndola. Muchas gracias. En cuanto también a actividades físicas, le informamos que el IDRB apoya todos los eventos que realiza la alcaldía, como en este caso, en este momento van a realizar un evento de la alcaldía aquí en el parque al lado de la alcaldía de Engativá. Y como siempre, el IDRB ha apoyado esta actividad física y actividad para el adulto mayor y para jóvenes. Y en este momento precisamente se está coordinando un evento en el parque. Muchas gracias. Bueno, ustedes, muchas gracias por sus intervenciones. Entonces, pues se habilitan las intervenciones de mis compañeros. Edil José Cornelio Hernández. Presidente, gracias. Me parece magnífico el informe, pero a mí me gustaría conocer cómo se convoca a la comunidad para utilizar estos servicios. Porque veo que caminatas con 20 personas, ¿cómo se convoca? ¿Se inscriben? ¿Aparecen los que van apareciendo? Y si aparecen más de las 20, ¿qué se hace con el resto de personas? Porque es el límite. Y estas actividades, ¿se preinscribe gente o se invita o se hace una publicidad o qué tipo de medios se utilizan para que la gente acuda a estos servicios? Y me preocupa lo de la bolera. Yo creo que se estuvo arrendada, debe haberse arrendado a través con un seguro que amparara los daños que pudieran ocurrir en ese tema. Que ahora se demanda o se acusa al contratista y si él no responde, ¿quién lo obliga o cómo lo obligan? Porque yo creo que
Sería más viable a través de, como se hace en muchas partes, de que se arrienda y con un seguro incorporado para responder por los daños que acaecen en esos lugares que se arriendan, para no tener el inconveniente que entregaron ya se recuperó, se entregaron la bolera, pero con muchos problemas en las máquinas y en los residuos de la energía, en fin, con muchos inconvenientes. Sería bueno tener un arriendo con un seguro especial para que ese seguro responda por los daños que causados en el momento que utilicen esos espacios y los tengan que entregar, no tengan inconveniente en demandar o llamar al arrendatario y al arrendador y decir, venga, tiene que responder por esto porque eso se dañó, y si él no quiere responder, ¿quién lo obliga? Hay un contrato firmado de que él responde por los daños, está registrado el contrato, está avalado, porque sería bueno, lo más fijo es con un seguro que ampare esos daños y no tengamos ese inconveniente, porque ese sector es muy bonito, la bolera del Salitre es muy bonita. Yo he estado allá varias veces y me parece un sitio chévere, pero del 100% está funcionando, tengo entendido que el 50%, es decir, 20 máquinas, pero solamente están trabajando 10. Hay que mirar ese tema, pero sí me gustaría saber cómo se dice, qué herramientas se van a utilizar para que el señor que ya entregó esa bolera responda por los daños que dejó en esa bolera. Era eso, presidente. Muchas gracias. Registro la presencia de la edilesa Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Gracias, Pilar. Gracias, presidenta. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Muy buen día para todos y todas. Saludando a los delegados del IDRE, a mis compañeros ediles e edilesas y, por supuesto, a la comunidad que se conecta a través de las redes sociales. Bien, registrada presencia, edil Pablo Emilio, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Podemos saludar a los profesionales que nos acompañan el día de hoy, el señor Wilmar y el señor Arnoldo, profesionales, en el tema que nos ilustran con esta presentación el día de hoy. Bueno, agradecer. Bueno, aquí surgen pues un sinnúmero de inquietudes, pero pues yo creo que no vamos a entrar en detalle. Simplemente lo que quiero es resaltar la gestión que viene haciendo el IDRD con respecto a los servicios que implementan en los diferentes parques zonales. E incluso en el vecinal también, el tema de recrovía, sé que lo vienen haciendo en diferentes parques, sin importar que sean zonales. Es importante resaltar la labor, en el sentido de que esto ha venido creciendo. Yo recuerdo estos grupos de actividad física comenzaron con muy poca población. Digamos que yo hice presencia motivando a la comunidad para que se incrementara este ejercicio. Y finalmente, hoy por hoy vemos que hay grupos, lo que ocurre en el Parque San Andrés. Hay gente, ahí llegan más de 150 personas a hacer actividad física un fin de semana. El Parque de Villas de Granada también, hoy por hoy la población entre sábado y domingo en un solo día hay más de 100 personas. Entonces, siempre es importante resaltarle esto a la comunidad y saber que el ejercicio está por encima de cualquier otro elemento. En este caso, sacar una hora de ejercicio es más importante que estar pensando en sacar una hora para ir a pedir una cita médica. Hoy por hoy ya nadie se puede enfermar porque las condiciones de salud son muy complejas en las entidades y no hay nada más agradable que tener la mente y el cuerpo saludable. Esta es una misión y al día de hoy pues veo que el IDR se ha comprometido y la ha venido haciendo de tal altura y esperamos que esto siga creciendo. Realmente esto está en función de llegar a la población en general, no solamente personas mayores, sino realmente motivar a los niños a que desde muy corta edad ellos aprendan esta cultura del ejercicio, de mantener la mente disponible, activa,
y no solamente la mente, sino también el cuerpo, cuando es saludable de acuerdo al ejercicio que se practica. A motivar a que tengan una línea de formación. Eso es algo muy importante, que tengan el tiempo libre, bien ocupado y más que nada realizando una actividad física. Y eso es una de las misiones que tiene el IRD, poder llegar, motivar, incentivar exactamente a la población, no solamente en Gativeña, sino en Bogotá en general, que realmente participen de los escenarios deportivos. Allí hay una misión bastante grande, yo lo he dicho, y siempre que tengo la oportunidad de hablar con la comunidad, les digo, miren, aquí tenemos que apropiarnos de los espacios deportivos si queremos que realmente no sean esos espacios para la delincuencia, para la gente que llega a consumir. Si nosotros nos apropiamos de esos espacios realizando actividades deportivas, créanme que somos más los que estamos allí empoderados de esos espacios, dándole un buen uso y dejando de lado pues prácticamente a esas personas que realmente le generan inconformidad a la población y sobre todo generando un ambiente sano, sano de cultura, de ejercicio, de cultura de salud. Entonces, es una misionalidad del IRD. Yo veo que se han esforzado, ya han venido haciendo un buen ejercicio. Esperamos que precisamente este debate de control político lo hacemos con ese propósito, de que ustedes nos ilustren y podamos transmitir esto mismo también a la comunidad. Hay veces que la gente dice, bueno, pero ¿cuál es la labor del IRD? ¿A dónde está llegando? ¿Cómo es? Y este ejercicio nos permite poder transmitirle a la comunidad exactamente cuál es el alcance y hasta dónde está llegando los servicios del IRD, de manera que me complace, me siento pues orgulloso pues de la labor que viene haciendo la entidad. Ojalá se pudiera extender mucho más, aprovechar mucho más los espacios, poder sacar gente profesional a los diferentes parques vecinales y de bolsillo y poderlos aprovechar al máximo, pero entendemos también el tema presupuestal, que es, digamos, una de las limitaciones que tiene la entidad para poder ubicar profesionales en este tema. El tema también que alabo es el tema de las ciclorrutas, que pues por años ha venido el IDRL liderando. Hoy por hoy, pues ya después de tantos años, vemos que pues siguen funcionando y bueno, vuelvo y repito, que más que seguir incentivando a la comunidad que participe de los espacios, los horarios, los escenarios, todo esto para que sea de una muy sana convivencia, sobre todo con resultados positivos para la salud. Presidente, por el momento es eso y haremos una sesión próxima con el propósito de mitigar otros escenarios deportivos. Me llama mucho la atención el tema de la bolera al salitre, en el sentido de que pues siempre alcanzó a estar cerrada bastante tiempo, sin funcionamiento, pues obviamente con este tema de mantenimiento, pero esperamos que todo esto finalmente esté en función de brindarle un mejor escenario a la comunidad deportiva que hace parte de esta bolera, que es símbolo, ícono aquí en Bogotá para toda la gente que disfruta y goza de los bolos, de manera que esperamos sigan avanzando, sigan mejorando y cumpliendo pues esas metas que deseamos todos sean con un corto tiempo para satisfacer las necesidades del territorio. Gracias, presidente. Perfecto, Edil. ¿Me concede, por favor, el uso de la palabra? No sé quién más. La Edil está. Okay, no. Elisa Lina tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Aquí estaba revisando la presentación que muy juiciosa nos hacen. Tengo tres preguntas. La primera es para acceder a toda la oferta que ustedes nos acaban de presentar. ¿Cómo hacen las personas, la comunidad? ¿Se dirigen directamente a estos puntos? ¿Los solicitan? ¿Lo solicitan al IDRD o cómo pueden ellos participar? Porque aquí en
en el cuadrito ustedes nos dicen como la actividad física que se está desarrollando. Entiendo pues que ahí hay unos horarios. Seguramente me imagino las personas pueden acercarse y poder participar si les queda cerca sus lugares de vivienda. Pero el tema de, por ejemplo, las caminatas, los campamentos, ¿cómo hace la comunidad para poder participar? La segunda pregunta es el tema de los gimnasios nocturnos, que sería una muy buena estrategia precisamente para aquellos parques que en las noches presentan altos índices de delincuencia, y sería una muy buena y excelente estrategia para que la comunidad pudiese tomarse esos espacios a través del IDRD con alcaldía local y poder generar espacios seguros en las noches a través de la actividad física. Me parece excelente este programa, y sería muy bueno poder llevarlo a muchos más sectores de la localidad y poder tener también ampliamente la participación de la comunidad. Y ya tercero, es analizar, ustedes acá nos presentan sobre la actividad física, por ejemplo, acá veía atletismo, tenis de campo, bueno, entre otros. ¿Cómo desarrollan ustedes estas actividades físicas? Es decir, ¿quiénes ejercen o quiénes desarrollan como profesores estas actividades? ¿Por qué lo pregunto? Porque las escuelas y los clubes deportivos siempre nos dicen, nosotros pues tenemos como una competencia directa con el IDRD, porque no somos nosotros quienes realizamos estas actividades, sino que el IDRD propiamente lo desarrolla. Entonces sería muy bueno en aras de la próxima administración también poder analizar este aspecto para que sean los clubes y las escuelas deportivas quienes también a través del IDRD se puedan certificar o no sé ya cómo quedaría en el nuevo manual de aprovechamiento económico. Pero entonces tiene otro nombre, ¿no? Protocolo de aprovechamiento económico, para pues analizarlo con ellos, que ellos también puedan hacer parte de estas actividades y que ellos mismos puedan desarrollar pues estas escuelas a través del IDRD y poder practicar estos deportes en aras de también beneficiar a la comunidad y que se cree como una asociación estratégica entre el IDRD y las escuelas y los clubes deportivos para que ellos también se sientan vinculados con los procesos. Eran esas las preguntas. Retomo la presidencia y pues les doy el uso de la palabra para que ustedes por favor nos den respuesta. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias a los honorables ediles que nos escucharon y quedaron inquietudes en las mismas. Bueno, vamos a responder a las 13 intervenciones que hicieron los honorables ediles. La primera es en torno a las caminatas. Para las caminatas, pues hay un grupo de trabajo que no puede ser máximo de 20 personas. ¿Por qué? Porque allí nos han sucedido varias dificultades cuando hay más de 20 personas. En el IDRD tenemos una persona que acompaña, que es un paramédico, y mínimo 3 personas, una persona que está liderando la caminata, otra persona que está adelante, otra persona que está atrás cuando hacemos las caminatas. Nosotros tenemos un listado en la página web de los sitios donde podemos hacer las caminatas. Para participar, deben hacerlo de dos maneras. La primera es inscribiendo un grupo de personas a través de la página, aquí la tenemos, donde hay un icono en donde dice caminatas presenciales y se pueden inscribir. O la segunda opción es a través directamente de la persona encargada. Nosotros sí podemos suministrarle si quiere el teléfono de ella. Ella, si ustedes tienen un grupo de personas, puede realizar una caminata y de esta manera puede participar la comunidad sin ninguna dificultad previo al tiempo de disponibilidad que estén en las caminatas. Eso en cuanto a ello. Ahora le pasamos el número de la persona encargada. Entonces, se pueden hacer por dos. Aquí están las caminatas presenciales. El ejercicio también con las caminatas es que estamos haciendo como otro tipo de caminatas en la ciudad. Por ejemplo, estamos haciendo caminatas en los parques para que la gente conozca el entorno del parque y los impactos que pueda tener a través de la flora y la fauna. Por ejemplo, estamos haciendo caminatas en el Parque San Andrés.
estamos haciendo caminatas en el parque, en todos los parques, en Parque El Tunal, el Parque Timisa, porque alrededor de eso hay ríos y estamos como queriendo tener una conciencia de lo que se está haciendo. Por ejemplo, aquí está el Parque Lago, Ciudad Montes, Renacimiento. El ejercicio es que la gente, la comunidad de Bogotá, reconozca los parques como un espacio democrático, como un espacio para el aprendizaje y como un espacio para la recreación. Eso en cuanto a la duda que tenía el honorable edil. La segunda es acerca de los servicios que tiene el IDRD. Sí, el IDRD ahora tiene un programa de formación ciudadana. Es decir, en todas las actividades deportivas y recreativas hay un enfoque de valores. Se está trabajando valores en cada actividad. Si, por ejemplo, si hay una actividad que estamos realizando aquí con personas mayores, no, hacemos énfasis en la confianza, en la solidaridad, en el trabajo en equipo y en la apropiación del espacio público. Sí nos parece importante la apropiación del espacio público porque nosotros queremos fomentar, además de fomentar la participación, como hacer acciones que están encaminadas para el uso que se le hizo a ese espacio. ¿Sí? Es decir, los parques están construidos para la recreación, la actividad física y el deporte. Lastimosamente, se le dan otros usos y lo que queremos es que a través de estos valores como el trabajo en equipo, las personas se apropien y le den un uso para el cual fue hecho. Es difícil porque algunas personas cogen los parques para el robo, para el consumo de sustancias psicoactivas, incluso para, hay un problema de excretas con los animales, pero estamos teniendo como algunas acciones que nos permitan que estos valores generen una cultura ciudadana que son de larga duración, no son un cambio de noche a la mañana, pero estamos en ese ejercicio. Frente a lo que dice la Iglesia Lina, entonces nosotros, para acceder, ya mencionamos anteriormente, se puede hacer de manera presencial, pero sobre todo a través de la página porque hay unos cupos limitados. Es decir, pedagógicamente uno no puede tener 100 personas para hacer una actividad física, ¿sí? Debería ser un mínimo de 40 personas para que estas personas tengan un proceso de formación. Ahora bien, hay unos espacios de la ciudad donde las personas llegan a hacer actividad física. No necesitan convocar, sino que ya la persona automáticamente sabe que los domingos en el Parque San Andrés de 9 a 11 hay actividades y ellos van porque suelen participar en ellas. No hay necesidad de inscripción y no hay necesidad de que hagan una solicitud. Sí, siempre lo hacen. Es como, como se trabaja, por ejemplo, con la ciclovía. Sí, la ciclovía está automatizada, ya se sabe qué horarios hay, ya sabe qué actividades se pueden realizar. Entonces la ciudadanía ya tiene conocimiento de ello. En cuanto a los gimnasios nocturnos, aquí en la localidad de Engativá hemos trabajado, por ejemplo, en este año hemos impactado, tenemos la base de datos, en enero 74 personas, en febrero 136, en marzo 35, en abril 66, en mayo 115 y en junio 125. Claro, Iglesia Lina, este es un ejercicio precisamente que quiere romper con esos horarios tradicionales de hacer actividad física. ¿Por qué? Porque los gimnasios nocturnos permiten a otras personas, no solamente a las personas, hacer el uso del espacio, sino que haya en la memoria de la comunidad de que no se deben hacer ciertas acciones que van en detrimento del parque. Y esto se ha hecho también conjuntamente de manera interinstitucional con la policía para generar la seguridad a los profesores y a las personas que participan allí. También, pues sí, hay algunas dificultades. Nosotros tenemos deporte para la vida, que también pueden acceder a los parques a hacer actividades como tenis, pueden tener boxeo, bueno, atletismo, pero también hay un cupo limitado en deporte para la vida, porque hay otro que es escuelas de mi barrio. Y claro, algunas escuelas ven como tiene alguna diferencia con el IDRE, porque en escuelas de mi barrio es gratuito. Es decir, por ejemplo, en fútbol pueden inscribirse 30 niños en un parque determinado de manera gratuita. Y a algunas escuelas dirán, bueno, el IDRD no les cobra, mientras que nosotros sí les estamos cobrando a través de nuestra escuela deportiva a los niños, y eso hace que haya como en algunas diferencias. Pero el ejercicio es que como objetivo del IDRD es que la comunidad participe en deportes independiente de la fuente de donde sea. Entonces, lo que nos interesa como tal es que las personas de la ciudad practiquen deporte, tengan una recreación y haya actividad física. A pesar de que hay algunas tensiones y dificultades con algunos actores, el ejercicio es que entre todos y todas impulsemos el deporte de la recreación y la actividad física. Grosso modo es eso.
para responderles frente a las inquietudes. Hay otra. Muchas gracias, Arnoldo Riaño, de la Oficina de Asuntos Locales del IRE. Era para hacer una aclaración en cuanto a la bolera. El campeonato que terminó hace poco fue de adulto mayor, creo que yo dije de persona discapacitada. Sí hay un grupo de personas discapacitadas, que es un grupo institucional, que está participando en la bolera, pero el campeonato que finalizó hace poco fue de persona mayor. Muchas gracias. A ustedes, gracias, Ediles Anal. Se tiene una pregunta, por favor. Por último, primero agradecerles la información que nos traen y segundo, pedirles una información. Anteriormente, en los centros comerciales, casi en la mayoría dictaban unos ejercicios, unas clases, unos ejercicios muy buenos. Yo hasta ahí, al centro comercial Unicentro de Occidente, pero no sé, después de la pandemia, eso lo acabaron, lo quitaron y nos dejaron sin esos espacios tan buenos. Y por otro lado, quería preguntar también para la persona mayor, la mayoría de los barrios tienen sus grupos conformados y entonces, pues ahí en algunas partes las personas contribuyen con 2,000, 5,000 pesos semanales, o no sé cada cuánto, pero no es lo mismo el ejercicio que les dicta una persona aficionada que ha aprendido de tanto verlos, de tanto practicarlos, a una persona que, un profesor que envíe el IDRD. ¿Qué posibilidades hay que el IDRD ya crea un programa, si es que no está establecido, para todos los años ya dejar un programa, un proyecto ya con presupuesto y todo para dictarles las clases a estas personas mayores que sabemos que en Bogotá y no sé en otras partes del país, pero en Bogotá al menos la mayoría de la población estamos envejeciendo y necesitamos estos ejercicios? Era eso, presidenta. Bien, gracias. Sí, señor, para que por favor la respuesta. Gracias. Bueno, agradecemos a la Edilesa por sus preguntas. Sí. Este gobierno, sí, que es el contrato social por una Bogotá ambientalmente sostenible, ha hecho énfasis en que el trabajo se debe concentrar en los parques y no en otros sitios. Por ello, ya usted no ve, por ejemplo, si hace una solicitud a algún actor que desea hacer una actividad física, por ejemplo, un jardín infantil, ya no se puede hacer. O sea, para esta administración. Esta administración, el énfasis es trabajar solo en los parques para darle allí una revitalidad a este espacio, ¿sí? Una apropiación. Y si únicamente con los centros comerciales, porque los centros comerciales tienen la capacidad económica de contratar a unos profesionales para actividad física. Y se hizo un análisis y parece ser que el IRE no volvió porque se sentía como utilizado con el centro comercial para que el centro comercial se explotara y no hubiese un objetivo claro de lo que era lo que es el IRD. Entonces, por eso no se volvió a hacer ni en jardines, ni solicitudes que hagan las mismas instituciones, sino que todo se hace en los parques. Entonces, si hace una solicitud, por ejemplo, un colegio de aquí, de la localidad de Engativá, dice que sí se pueden realizar, pero tiene que dirigirse al parque para hacer la actividad. Eso por un lado. Dos, con persona mayor se trabaja mucho aquí, pues tengo algunos datos, pero es que son muy extensos, con personas mayores. Tenemos datos, por ejemplo, que quienes más participan son las mujeres que los hombres, están en espacios en la mañana, en las tardes, y claro, tienen que ser profesionales. No es lo mismo dictar una clase de actividad física a unos niños, a unos jóvenes, a unos adultos que a una persona mayor. Tiene que ser una persona profesional que sepa cómo dar una clase a personas mayores por los movimientos que ejercen los mismos. Por ello, el IRE ha hecho mucho énfasis en el trabajo con persona mayor. Y aquí en la localidad se ha trabajado durante todo el cuatrienio con los mismos. Perfecto, muchas gracias. Entonces quedamos atentos. Ya leí, Pablo decía que se iba a hacer otra sesión, que ya tiene el cuestionario listo, las preguntas totalmente elaboradas, la citación ya hecha, que está que se trabaja para el próximo periodo. Entonces quedamos pendientes.
Muchas gracias al líder ED por su participación, a los funcionarios que nos han dado su presentación y también han hecho sus respuestas a las inquietudes de los honorables ediles. Entonces concluimos el tema principal. Mil y mil gracias. Si desean ya pueden retirarse. Vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios la edilesa Jessica. Gracias, Presidenta. Para convocar a sesión el miércoles 1 de noviembre, 9:30 de la mañana, sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Bien, convocados para el miércoles 1, entonces 9:30 de la mañana, damos por finalizada la sesión del día de hoy, siendo las 9:25. Pili está ocupado. 9:25 de la mañana, finalizamos la sesión y convocados para el 1 de noviembre. Feliz día para todos y todas y muchos éxitos este próximo domingo.